El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26588. Gerencia para todos. Y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos: estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Conéctate con Gerencia para todos. Por cierto, muchísimas gracias a las personas que. Nos visitan a través de nuestras redes sociales, sobre todo en Facebook. Tenemos un Facebook enriquecido, Gerencia para Todos. Instagram tenemos infografías extraordinarias. En un momento te enteras de cualquier tema a través de nuestras infografías, arroba gerencia para todos. Y nuestra cuenta de YouTube, la recomendamos especialmente, porque está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Quiero aprovechar. Para decir que comenzamos en el año 2006, eh, tenemos 10 años liderando la gerencia en Venezuela a través de muchísimos medios de comunicación y tenemos la intención de tocar el tema de imagen corporativa con muchísimo vigor y por eso tenemos a nuestro especialista. El licenciado Javier Moslaga para tratar esos temas tan importantes porque el primer producto que vendemos es nuestra imagen personal. Bienvenido Javier. Así es. Bueno Rafael un gusto de verdad compartir contigo y con tu audiencia a través de Capital y bueno nada tocar un tema tan importante no como lo que como viene siendo lo que es la imagen dentro del ámbito laboral. Mira hay algo que que nos llama la atención no que hay empresas y también hay individuos que tienen mucho éxito basados en su imagen, inclusive casos en los cuales hasta esa persona o esa empresa no tienen en realidad un buen producto, pero tienen una excelente imagen. Claro. Y eso capitaliza todo lo, lo que hay. y eso ocurre, por cierto, mucho en el mundo político. Una de las cosas dentro de la imagen que es sumamente importante destacar es el tema del trato, ¿no? Yo pienso que siempre ser cordial con, con los compañeros de trabajo, saludar, dar los, dar los buenos días, las buenas tardes, además de eso también eh, no estar hablando un poco de los problemas personales, ni quizás. Querer llevar todos estos problemas externos al trabajo, yo creo que esa es una de las ecuaciones que es sumamente importante manejar. También es importante eh, no estar recibiendo visitas innecesarias dentro del trabajo. Las personas que, por ejemplo, lleven a toda la familia al trabajo. Eso no se puede hacer. Porque... Ahora, hay empresas que tienen una decisión corporativa de ese tipo y, y son juzgadas negativamente. Uh -huh. Hay un tema ahí quizás de educación corporativa que también hay que, claro. rec hay que recuperar. Cuando uno llega a una oficina de cualquier empresa, y por ejemplo que uno toca desde tocar el timbre de la empresa si tiene timbre hay unas que no tienen sí ¿No? entonces tocas la puerta pero nadie responde uh -huh. eh, nadie te recibe conozco varias empresas así sí, toca y no hay que persona que te abra la puerta después te la abren finalmente y no hay no alguna persona que te reciba no hay una recepción o si hay una recepción la persona que está ahí está haciendo cualquier otra actividad y no está recibiendo debidamente. Y esa es la primera impresión. Ese es el primer claro. vendedor de la empresa. Tu, tu impresión acerca de ella. En ese caso, eso es algo que es eh, sumamente terrible, ¿no? Dentro de una empresa. Porque si ya de entrada no hay una persona que pueda tener contigo la cordialidad de recibirte, de darte un buenos días, quizás ofrecerte un agua, un café, en el momento que tú este, estás llegando a este lugar, yo creo que eso es terrible. Que nadie te pueda recibir en el momento de que tú vayas a buscar una información o vayas a tener una reunión o cualquier otro tipo de diligencia que vayas a hacer dentro de esta empresa. Sí, y hay otro tema que es también el de los ciertos códigos, uh -huh. vamos a llamarlo así, el código de vestimenta, el código de la manera de recibir, de hablar, de recibir una queja, hasta de recibir una correspondencia. Para mí, por ejemplo, es muy importante aquellas empresas que pueden tener una recepcionista o un recepcionista. Uh -huh. Ese 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 puesto de trabajo para mí es importantísimo. Es muchas marca. empresas descuidan eso. Yo trabajé en una empresa petrolera hace muchos años, una transnacional, y las recepcionistas, nada más eso, era un una gerencia completa para ellas. Y eran importantísimas, cada piso tenía una recepcionista una más bella que la otra, perfectamente vestida. Eso era algo impresionante para, para claro. claro estamos hablando de una empresa transnacional petrolera sí yo pienso que además de eso eh, no es nada más tener quizás un departamento de recepción sino además de eso este darles eh, la capacitación idónea no para atender al público porque obviamente tienes que tener ciertas normas aquí en Venezuela yo he notado que se ha ido perdiendo muchísimo todo lo que tiene que ver con este tipo de valores porque a veces tú vas a un lugar a buscar una información o este ya de entrada te atiende una persona malhumorada una persona que está comiendo que es algo que se ve muy feo delante de una ante una recepción en una hora te, de, de te, trabajo terrible también ya uh -huh. que mencionas ese tema eh, empresas que tú estás cerca del mediodía o se va cerca de las 11 de la mañana 11 y media y entonces tú estás esperando quizás para una reunión ahí y entonces tú empiezas ya a captar los olores sí. de la cocina y entonces uno se pregunta bueno esto es un restaurante es una empresa una empresa entonces hay, hay cosas que la empresa debe cuidar yo creo claro. que es importante que por supuesto las empresas que tienen sus comedores deberían tener eso aislado por ejemplo de modo que no no se mezcle una cosa con la otra Claro. Tu opinión al respecto. No, sí, eso es sumamente importante, Rafael. Es lo que te digo. Además de tener un personal que pueda recibir a las personas y darle la información adecuada, este espacio tiene que estar, este, libre de ese tipo de olores. Tiene que ser un espacio con armonía y, además de eso, que existan, ¿no? Ciertas normas de educación, porque eso es lo que va a hacer que la persona pueda esperar tranquilamente y vaya y, y no se predisponga, ¿no? Vamos a continuar tocando estos temas de imagen corporativa con el licenciado Javier Moslaga en próximas emisiones. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com. Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. Multimedia, Acción Empresarial presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves.